Es noticia. Vecinos y dirigentes políticos de los Altos Mirandinos denunciaron el colapso de los servicios públicos generados por Hidrocapital. El tema de Hidrocapital es verdad dramático. No solamente los huecos que producen en las calles, que daña la vialidad, solamente eso no es, que vemos cómo los chorros de agua salen como fuente de las aceras del municipio, sino que tenemos años viviendo un racionamiento inhumano. Por ejemplo, en donde yo vivo, tenemos una hora de agua al día, porque solamente Hidrocapital bombea una vez a la semana, suficiente para que se llene el tanque del edificio, y las juntas de condominios tienen que racionar una semana el bombeo de 24 horas. Acusan igualmente a la hidrológica por el avanzado deterioro que presenta la carretera panamericana. Es un problema de vieja data, 20 años de desgobierno, 20 años que no invierten, por supuesto, en servicios de ningún tipo. Tiene que culminar la Panamericana en este colapso. Súmele a eso el colapso de las tuberías, por supuesto, del sistema panamericano, que más nunca funcionó. Entonces, ni que le echen lo que le echen, pañitos de agua caliente. Ahí ha habido varias autoridades, que si el gobernador Héctor Rodríguez, que si la Autoridad Única de la Panamericana, que ahorita está en el CNE, por cierto, creo que fue alcalde de Guaycaipuro. Eso es una situación incontrolable de la Panamericana, y con pañitos de agua caliente, por supuesto que no se va a controlar eso. Es noticia.